La alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, reabrió a la circulación un tramo más de la avenida Siglo XXI, la cual se reencarpetó con pavimento hidráulico. Esta obra se suma a los proyectos de rehabilitación del Ayuntamiento de Aguascalientes en esta importante vialidad. Así lo dio a conocer el secretario de Obras Públicas Municipales, Marco Antonio Licón Dávila. Llevan 76 millones de inversión en lo que son 2.861 metros, que equivalen a 61 mil metros cuadrados de concreto hidráulico, en donde se colocaron geomembranas y diferentes tipos de materiales para evitar el movimiento de esta vialidad tan importante. En su mensaje, la alcaldesa capitalina resaltó el apoyo obtenido por el ex senador de la República, Fernando Herrera, para la realización de esta obra, misma que dijo se replicará en otros puntos de la ciudad, con la finalidad de dignificar las vialidades del municipio de Aguascalientes. No fue cualquier presupuesto, ¿verdad? Fueron 50 millones de pesos que él, tocando puertas en Hacienda, en el gobierno federal, nos ayudó para que esto se realizara y para que llegáramos, como dice Licón, al 90% de la meta, porque Tercer Anillo ya está deshecho. Con información de Adrián Martínez, imágenes de César Guzmán, para Informativo, Luis Antonio Salazar.